Un Listo, minuto. Facebook. ¿Ya lo pongo en vivo? Sí. Eli, ¿lista? Sí, okay. Estoy lista, gracias. Chao. Chao. Oh, suerte. Una, dos, tres. Hola, hola, buenos días, bienvenidos. Este es el último día de Wacom Academy, el último día oficial, a cerrarlo con broche de oro el día de hoy. Empezamos el día con una muy buena presentación. Voy a esperar un segundo antes de empezar todo para dejar que la sala se llene. En pantalla vemos a nuestros patrocinadores. Queremos agradecer a cada uno de ellos, Black y Gold Sponsors, que hacen posible Wacom Academy. Sin su apoyo, nada de esto es posible. Así que muchísimas gracias por creer en Wacom y siempre impulsar la creatividad en toda Latinoamérica. Bienvenidos todos. Mi nombre es Elizabeth García, manager de los medios sociales de Wacom y amiga aquí de Gretel, que me acompaña el día de hoy. Hola, Gretel, ¿cómo estás? ¿Estás en mute? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Este webinar va a ser aproximadamente de una hora y media. Chicos, les pido por favor que usen el Q&A para mandar preguntas en el chat. Se mueve demasiado rápido y no podemos contestarlas todas. También tengo mi equipo transmitiendo todo desde Facebook y tenemos al equipo Wacom también filtrando preguntas desde Facebook. Así que por favor, envíen sus preguntas. Les pido que mantengan el chat pacífico, sin peleas. Y los invito también a que participen en Atrévete. Es un concurso de creatividad para artistas amateurs, no profesionales. Se pueden ganar una de las 5 Wacom Ones al mostrar lo mejor de ustedes, su pieza favorita de su portafolio, la mejor creación que han creado. No tiene que ser ilustración, puede ser fotografía, puede ser un dibujo y no tiene que ser digital. Así que a todos aquellos que hayan creado una cosa preciosa que nos quieran mostrar, envíenla a social@wacom.com y nada más envíen una, su favorita, porque me están enviando como 5 o 6 y no sé cuál voy a escoger. Por favor, nada más una. Y el día de hoy tenemos a la maravillosa Gretel Lutzky, que nos va a mostrar cómo trabaja desde cero una ilustración mientras nos comparte trucos y tips y contesta preguntas el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Gretel. Voy a dejar de... Hola. Para verte a ti y tu pantalla. Gracias, chicos. Arrancamos. Dale, gracias, Eli. Ya. Hola a todos. Ahí está, ¿no? Sí, ya vemos tu pantalla. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Me voy a presentar muy rápidamente para quienes no conocen mi trabajo. Bueno, mi nombre es Gretel, soy ilustradora y diseñadora de personajes y más recientemente artista de cómics también. Empecé a trabajar allá por el 2015 en un estudio de animación haciendo diseños de personajes y desarrollo visual para series animadas, películas y diferentes proyectos. El estudio de animación es Mundo Loco, Mundo Loco CGI. Y más, el año pasado, más recientemente, decidí pasarme para el mundo del cómic y empecé a trabajar para DC Comics. Hice una novela gráfica que salió en junio de este año, que se trata sobre un personaje totalmente nuevo en el mundo de DC. Y ahora también estoy haciendo un cómic para Marvel, un cómic de Marvel para una editorial que se llama IDW.
Y eso es por el lado laboral, digamos. Estas cosas que les estoy mostrando son ilustraciones que hago personales, como proyectos, ideas propias y cosas que uno hace para uno mismo, ¿no? Que siempre es importante encontrar el tiempo para seguir dibujando para uno mismo, más allá de dibujar para clientes y otras personas, siempre seguir creciendo y como nutriéndose como artista uno mismo. Así que casi todas estas cosas son cosas personales. Es nada más, por ejemplo, esta es la etapa de la novela gráfica de DC. Y bueno, nada, es para mostrarle un poco mi trabajo para quien no lo conocía y obviamente pueden encontrar todo esto en mis redes sociales si quieren verlo con más detenimiento. Pero mi idea es empezar a dibujar porque tengo varias cosas que quiero contarles y mostrarles y me gustaría empezar a dibujar y enseñarles cosas. La idea es aquí. Sí. El día de hoy estás trabajando en Photoshop, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a dibujar en Photoshop. Voy a tratar de ir explicando paso por paso lo que hago en mi proceso creativo, desde el boceto hasta el resultado final. Y también usas Cintiq 22, ¿cierto? Estoy usando la Cintiq, Wacom Cintiq 22, sí. Gracias. Es complicado siempre tratar de explicar qué es lo que hace uno en su proceso, sobre todo cuando tenemos, cuando lo estás haciendo durante tanto tiempo y tenés cosas muy incorporadas, y hay muchas cosas que ya están, ya las das por sentadas, y otras cosas que, al menos a mí personalmente, hay muchas cosas en mi proceso que es muy intuitivo y es como muy difícil de ponerlo en palabras, pero voy a hacer todo lo posible para que se entienda todo, no voy a dar nada por sentado. Si voy muy rápido, me pueden decir, si hay algo que no se entiende y quieren que lo repita, también lo puedo hacer. Y obviamente las preguntas que tengan las pueden dejar en la parte de Q&A. Así que bueno, empecemos. Lo primero que hago es crear un nuevo archivo. En este sentido, es muy simple, siempre uso papel internacional y tamaño A4, y lo importante de esto es que siempre la resolución sea de 300 dpi o más. Cuanto más mejor, porque te aseguras de que tu trabajo tenga mejor calidad, pero 300 está bastante bien, como para la mayoría de los proyectos, sobre todo si es una ilustración personal y después uno la quiere imprimir o lo que sea, 300 dpi está perfecto. Entonces, creamos proyecto y lo que me gusta hacer es agarrar un color gris. Voy a abrir. Este es como el pequeño menú que trae la Wacom Cintiq 22 que me encanta. Lo que voy a hacer es rellenar el blanco porque siempre me resulta difícil empezar de cero con negro contra blanco puro. Entonces es como una buena forma de empezar a entrar en calor, como no tener el blanco puro en el canvas y empezar con un gris. Otra cosa que pueden hacer. Sí, perdón. Claro. Lo que vas a dibujar hoy, ¿ya lo has hecho antes, Gretel? ¿O vas a empezar desde cero y aquí lo vas a improvisar con nosotros en vivo, eh? No, voy a empezar de cero. Lo pensé, obviamente, tengo como una idea medio pensada. La idea es hacer lo máximo que pueda de cero. Sí tengo algo preparado en la parte de la línea, que el entintado, que es lo que más tiempo más toma, eso ya lo tengo preparado, pero bueno, vamos a seguir como paso por paso. Entonces, lo que quería dibujar, estoy como en un mood medio de Halloween, entonces quería dibujar a Sabrina, de La Bruja Adolescente, la versión actual de los cómics de Archie Comics, que están haciendo cómics de Sabrina. Entonces voy a tener, en mi composición voy a tener tres elementos.
Gretel, ¿qué pinceles usas? ¿Usas pinceles que ya vienen en Photoshop o bajaste algunos pinceles especiales? Tengo un montón de pinceles. ¿Alguno que recomiendes para esta ilustración? Siempre uso el mismo. Eso es lo que iba a decir. Tengo un montón de pinceles que fui recolectando a lo largo del tiempo, pero la realidad que el que más uso es el redondo normal que viene con Photoshop. Lo uso para pintar, para la línea sobre todo. Es el más normal de todos, pero es el que más me gusta. Y todos los demás, sí. ¿Siempre trabajas con Photoshop o has probado otros? Nos están preguntando muchas personas si siempre trabajas en Photoshop o si acaso has probado Clip Studio, por ejemplo, para tus cómics. No, nunca lo probé. Siempre trabajé con Photoshop. Yo sé que Photoshop parece un poco intimidante al principio, pero mi secreto es descubrir esas herramientas que le sirven a uno y que le sirve a uno para su trabajo e ignorar todo lo demás. Ese es mi secreto. Entonces yo estoy segura que no conozco ni el 50% de todo lo que Photoshop trae, porque son un montón de herramientas. Pero tengo como mis herramientas más amigas que las que uso todo el tiempo y todo lo demás no importa. Entonces la idea de esta clase también es poder darles una idea de las herramientas que más uso. Y las que más necesito. ¿Y siempre trabajas en fondo gris? Sí, al principio sí, para bocetar todo siempre pongo un color gris para que se sienta mejor. Si no, lo que se puede hacer es también dibujar en rojo, lo que me gusta. Es esto para no ir directo con blanco y negro, que se siente como un poco choqueante. Y me siento como más relajada para empezar. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar un par de composiciones diferentes, porque es muy normal que uno siempre empiece a dibujar lo primero que se le viene a la cabeza, que no está mal, pero siempre aconsejo, si pueden y si quieren, tratar de tirar algunos bocetos para poder elegir la composición, porque uno nunca sabe si, o sea, la primera idea puede ser buena y puedes terminar dibujando la primera idea, pero tal vez haciendo un poco de exploración previa, uno encuentra cosas que les gusta un poco más. Gretel, cuando trabajas, ¿usas referencias en otra ventana o en algún libro o estás trabajando desde la memoria? Generalmente trato de trabajar todo desde la mente, de la memoria, que no está necesariamente bien eso, pero últimamente estoy tratando de incorporar más, de usar más referencias, porque lo súper recomiendo usar referencias, googlear todo, siempre que tienen una duda, usar. En esta ilustración, por ejemplo, voy a dibujar un gato, y no soy la mejor del mundo dibujando animales, entonces sí o sí, tenía que buscar referencias de cómo se ven los gatos y como para que salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá es, yo en esta ilustración voy a tener tres elementos que va a ser Sabrina, la bruja, una escoba y el gatito Salem, como para hacerlo más interesante. Y lo que estoy tratando de ver es de generar diferentes composiciones para ver cuál me gusta más y cuál voy a llevar al dibujo final. En esta etapa no es importante ser prolijo ni los detalles, nada, lo único que importa es tirar líneas muy rápidas, muy sueltas, para que se entienda más o menos la idea. Yo sé que ustedes quizás no están entendiendo esto, pero a uno mismo le sirve un montón, como con tres líneas locas yo ya entiendo cuál es la intención del dibujo, y eso es lo que importa en esta etapa. Gretel, desde Facebook nos preguntan cuál es la configuración que usas del pincel para ilustrar. ¿Nos puedes mostrar eso? Sí. Lo único que cambio, acá le acabo de bajar el flow, que lo único que hace el flow es ir de
muy oscuro a un poco más clarito, como más suave. Pero la realidad es que siempre lo uso en todo al 100% y lo único que voy cambiando es el grosor de la línea. Generalmente trabajo primero con líneas bastante finitas, entre 6 y 14 píxeles, y después, depende de si me va requiriendo el proceso, lo voy modificando. Pero más que eso, nada, es simplemente, ya te digo, siempre uso el mismo pincel como para todo. Es en la parte del coloreado donde empiezo quizás a variar un poco el pincel, que ya vamos a llegar a eso. Pero en principio es siempre lo mismo. Gracias, Gretel. Nos preguntan que qué priorizas a la hora del primer boceto, ahorita, por ejemplo. ¿Cuáles son tus prioridades en los bocetos? Mi prioridad es, primero que, pensar que estoy tratando de expresar, que quiero que se vea, y tratar de dar con la composición que mejor transmita eso que quiero. También es importante, hay como bastantes trucos, digamos, para una composición. Uno de ellos es, sobre todo cuando hay una ilustración con un personaje, esto de, no sé si se va a notar en estos bocetos, pero esto de que un lado siempre es como más sencillo y el otro lado tiene información. Eso siempre es importante, porque eso hace que la mirada pueda recorrer el dibujo mejor. Acá también tenemos un lado complicado. Este es el personaje sentado en la escoba, no sé si se entiende, y este es el gato. Tenemos un lado complicado y un lado mucho más simple. Eso es importante como para transmitir un truco que ayuda para transmitir mejor la idea. Voy a hacer un último boceto. Para ver cuál me gusta más. Y a estas alturas, lo que hago es simple. Esta exploración la recomiendo hacer. No es algo que yo hago mucho tampoco, que está mal también. Es importante tratar de no ir con lo primero que uno piensa e investigar un poco antes. Eso también ayuda a tener una buena composición final. No siempre ir con lo primero que a uno se le ocurre. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a quedar con este dibujo. Fíjate, ¿cómo le das perspectiva a tus bocetos o a tu arte sin tener líneas de guía? La línea de guía me imagino como la cruz. No tienes líneas de guía, ¿cómo le haces para darle perspectiva correcta a los bocetos? Es algo que en la práctica simplemente uno va incorporando. Al principio obviamente que hacía el círculo y la cruz para colocar bien los ojos y la boca. Son cosas que todo siempre uno va incorporando con el tiempo, y que no se vean, que yo no las dibuje, no significa que no están, como si todo el tiempo estoy pensando en eso. Pero sí, algo que ayuda es observar y obviamente practicar, como para poder ir incorporando conocimientos. ¿Y usas shortcuts para las líneas rectas? Te quedan muy rectas. Sí, aprieto shift. No. Aprieto shift y se hacen rectas. Entonces, una vez que tengo mi bocetito muy, muy desprolijo, lo que voy a hacer es seguir trabajando en ese boceto. Yo nunca suelo hacer un boceto y pasar directo a la línea. Siempre trato de construir el boceto. Nunca me sale a la primera. Entonces es como una cuestión de ir construyendo y varias capas de boceto hasta
sentirme conforme y ahí poder pasar al entintado. Entonces lo que hago es bajar la opacidad al 14% por ahí, creo una nueva capa y empiezo a mejorar el dibujo que tenía. No sé si ya lo comentaste, Gretel, pero tengo como 30 personas preguntándome, ¿dónde estudiaste? ¿Y qué estudiaste? ¿Dónde estudié? Para aprender a dibujar, aprendí a dibujar mayormente sola en casa, mirando dibujitos. Copiaba un montón los dibujitos que veía. La gente que conoce mi trabajo sabe que era y soy muy fan de Teen Titans, el cómic de la Witch, todos dibujitos que me gustaban un montón, que lo que hacía era copiarlos, y eso me fue dando como los conocimientos, las bases, digamos, del dibujo. Y después me metí a estudiar en LIUNA, ahora es la UNA, la Universidad Nacional del Arte, hice licenciatura en Artes Visuales con orientación a dibujo, pero no la terminé. Es una muy linda carrera, me dio un montón de herramientas y de conocimientos, pero no me dio nada con respecto a lo que a mí me gusta. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Que era la animación, los cómics y todo eso, incluso el arte digital no es algo que se habla mucho en el LIUNA, es todo un poco más como fine art, como grabado, dibujo, pintura, escultura. Entonces es una linda carrera, pero no era lo que, no me estaba ayudando en lo que yo quería, entonces terminé dejando. E incluso sí, aprender a dibujar, LIUNA, ya les digo, me dio herramientas, pero no me enseñó a dibujar, así que no, sí es como para aprender a dibujar, no es algo que recomiendo. También lo que hice fue ir a cursos y a talleres que estaban cerca de casa, en mi barrio, para estudiar anatomía. Mi primer profesor de dibujo fue Pablo Antidero. Y con él aprendí anatomía y esas cosas. Como lo importante es empezar a tener una base. Y si bien se puede buscar todo por internet, hay un montón de videos y cosas para ver, siempre es bueno, a mí al menos me ayuda un montón ir a clases y tener un profesor que me explique los fundamentos y todo eso. Tenemos varias personas empezando a dibujar, tanto aquí en Zoom como en Facebook, que preguntan si recomiendas, qué tipo de ejercicios recomiendas para principiantes que quieran mejorar sus dibujos. Sí, lo primero que recomiendo es copiar. Copiar las cosas que ven, observar un montón. Copiar el trabajo de los artistas que más le gusten, pero no en el sentido de copiarlo y listo, sino en el sentido de copiar para tratar de echar un vistazo a sus mentes y como de entender la forma en que ellos ven el mundo. Entonces, no es solo copiar por copiar, sino es tratar de internalizar qué es lo que hacen y cómo lo hacen, porque así es como uno aprende. Como les dije, yo aprendí copiando dibujitos animados y llega un punto que uno va incorporando conocimientos y llega un punto que los empieza a hacer solos de la mente y empieza a crear cosas nuevas. Entonces, copiar es un buen ejercicio, obviamente sin apropiarse de la idea de otra persona o cosas así, o si uno lo piensa subir a las redes, aclarar, no está para nada mal aclarar cuál es la fuente original de inspiración y cosas así. Lo importante es siempre ser honesto, ¿no? Y mientras uno sea honesto y siempre aclare
de dónde viene la inspiración, si es muy evidente o algo así, no hay absolutamente ningún problema, porque todos aprendimos de algún lado, y todos, estoy segura que todo el mundo empezó copiando, por eso es así, es lo natural. Así que eso lo aconsejo un montón, eso y observar un montón la vida cotidiana, y también otra cosa que aconsejo para principiantes es, gente que está empezando, es dibujar las cosas que más les gusten. No importa lo que sea, no importa si sea lo que sea, si a uno algo le apasiona, tiene que dibujar eso. En mi caso, por ejemplo, me gustan un montón las sirenas, sé que a veces puede parecer un poco repetitivo o lo que sea, pero es algo que me gusta y me encanta y lo sigo haciendo. Así que sí. Y hace rato nos preguntaban si recomendabas hacer fan art, y me imagino que eso es a lo que vas llegando, ¿no? Que hay que aprender de los masters, la gente que te inspira. Sí, el fan art es por supuesto que es divertido, a mí me encanta hacer fan art. También trato de darle mucha importancia a las cosas, a las ideas originales, ¿no? Yo personalmente trato de mantener un balance entre... Sí, dibujar fan art es divertido, me encanta, pero también siempre tratar de generar contenido nuevo en lo posible. Y generar contenido original. Yo sé que el fan art sirve mucho para hacer crecer un poco la audiencia en las redes sociales. En ese sentido lo recomiendo. Oye, Gretel, ¿y cómo tienes ajustado tu lápiz Wacom? ¿Tienes algún shortcut programado? Sí, tengo. Tengo, bueno, el primer botón. Tengo, se abre y se cierra el pequeño menú customizable, donde tengo el lazo. Esas son las herramientas que más uso. Tengo el lazo, el rellenar, porque yo soy zurda. Uy, no sé qué le está pasando a Dios. Soy zurda y tengo el teclado totalmente a mi derecha, entonces me cuesta un montón llegar a shortcuts que requieran dos letras. Por ejemplo, control y H o control y back, alt y backspace, lo que sea. Entonces, pongo en este pequeño menú esos shortcuts que me sirven. Después tengo flipear, que es muy importante también, otro truco. Siempre estar flipeando constantemente las cosas que uno hace, porque cuando flipeas nos damos cuenta de errores que generalmente no se ven. En el chat hay muchos zurdos que te están echando porras. Sí, team zurdos. Y también mucha gente admirada que puedas dibujar y hablar al mismo tiempo, Gretel. Sé que estabas un poco nerviosa, pero lo estás haciendo muy bien. Gracias. Igual, si no es el mejor boceto, es difícil hablar y dibujar a la vez. Pero estoy un poco lenta dibujando. Pero bueno. Y terminando con la idea de los botones, tengo el menú este que se abre y se cierra, y después en el otro tengo los pinceles. Así es como lo tengo customizado. Y es como lo más. ¿Dibujan mejor, Gretel? ¿Tú crees que sí? ¿Cómo, perdón? Están diciendo que los zurdos dibujan mejor. ¿Cómo ven? No. No sé por qué hay tanta admiración por la gente zurda, siempre recibo como un montón de comentarios de no puedo creer que hiciste eso con la mano zurda, pero me quedo pensando y digo, y vos podés dibujar con la mano derecha, y eso para mí también es increíble, yo no podría hacerlo. Entonces no, nunca entendí el tema ese, pero sí, no sé. Y para alguien que está empezando,
le recomiendas empezar en digital o le recomiendas empezar en análogo? Nos preguntan. Esa es una buena pregunta porque depende mucho de lo que uno quiera, ¿no? Yo personalmente estuve un tiempo dibujando primero en papel, siento por mi trayectoria, o sea, por mi experiencia personal, diría que es importante tener un background, digamos, de dibujar en tradicional, porque pasar a digital es, no es difícil, pero es todo como un pasaje importante, digamos, y yo creo que para que sea mejor ese, como ese pasaje, y para que sea un poco más fácil, ¿no? También sobrellevar eso, es mejor tener una base de dibujo previa o algún fundamento o lo que sea, como para llevar mejor esa transición, como para no estar aprendiendo de cero dibujo digital y encima aprendiendo a dibujar. Entonces, yo siento que es mejor haber al menos invertido un par de años dibujando en papel y después sí, obviamente, hacer la transición digital, que es increíble. A mí me encanta dibujar en tradicional y digital, me encantan los dos métodos, como cada uno tiene lo suyo, son totalmente diferentes y cada método aporta lo suyo. Pero sí, hay gente que, sí. Cuando hiciste la transición de digital, perdón, de análogo a digital, ¿lo hiciste con una tableta? Sí. Con, como, okay. ¿Una tableta cómo, perdón? No, preguntan si era una tableta o una Cintiq. Empezaste con una tableta, ¿verdad? Empecé con una tableta, sí, con la Wacom Intuos Large. Me la regalaron mis papás para mi cumpleaños de 16 años, creo, 15, 16 años. Y fue increíble. Me costó al principio adaptarme un poco, pero enseguida le agarré la mano. Y todavía anda la tableta, es lo más. Así que sí, esa fue como mi primera... mi primera incursión en el mundo digital. Lo que estoy haciendo ahora es una pasada más al boceto. Como un boceto un poco más ajustado. Y después de esto sí voy a pasar directo a la línea. Para todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de Zoom o Facebook, que se han perdido webinars Wacom, de Wacom Academy, los últimos 3 días, recuerden que pueden ir a la página de Wacom Academy, donde ya están todos los webinars de los días pasados disponibles para que los puedan disfrutar. Nos pregunta mucha gente, ¿cómo encontraste tu estilo? Creo que lo has contestado varias veces, pero a ver si nos puedes contar otra vez. ¿Cómo es que encontraste tu estilo personal al dibujo? Bueno, el estilo... el estilo es algo que uno va encontrando con el tiempo. Yo sé que hay como mucho interés en la gente que está empezando en encontrar su estilo, en tener esa forma reconocible de dibujar. Y es una pregunta difícil de responder porque uno nunca dice algo que deja a la otra persona satisfecho, uno nunca dice algo que la otra persona quiere escuchar, porque no hay un truco, un atajo, un truco mágico para eso. La realidad es que hay que practicar. Hay que practicar mucho y es algo que el estilo es todo lo que vamos incorporando a través del tiempo, las cosas que nos gustan, los artistas que nos inspiran.
nuestros colores favoritos, es todo lo que nos gusta y todo lo que dejamos entrar a nuestras vidas. Eso es lo que va haciendo que nuestro estilo vaya tomando forma. Y la realidad es que es un proceso largo, no es algo del día a la mañana, de la noche a la mañana. Y mi consejo más honesto para eso es que a uno le guste lo que hace, que le guste dibujar, que le guste sacar fotos, lo que sea que hagan. Si uno ama eso que hace, lo va a hacer seguido, y si uno lo hace seguido, se crea un hábito, y los hábitos en el tiempo son los que traen la mejoría y el avance y el progreso. Entonces, indudablemente uno va cambiando su forma de dibujar. Así que mi consejo es como no estresarse mucho acerca de encontrar el estilo o no, y simplemente como amar lo que uno hace y disfrutar el proceso, porque es un proceso largo, entonces mejor disfrutarlo. Y con el tiempo el cambio llega y el estilo llega y uno aprende a dibujar las formas a su propia manera. Y es muy difícil contestar a esa pregunta, se la han hecho muchas veces a todos los artistas que hemos tenido de invitados. Creo que es algo muy personal, pero gracias por contestarla. Nos preguntan también mucho cómo es llegar a trabajar para DC o Marvel, cómo es que le hiciste para atraer la atención de estos gigantes. Hoy en día es mucho más fácil de lo que uno piensa por el tema de las redes sociales. Yo creo que lo principal para eso es tratar de mantener como una presencia online constante, tratar de subir el trabajo que cada uno hace lo más que pueda y mantener como las redes actualizadas. Eso es como, no me canso de decirlo, eso es como muy, muy importante. Y la realidad es que si el trabajo de uno es bueno, las oportunidades van a venir. Sobre todo ahora con la internet y todo, está todo muy, estamos todos muy conectados, entonces es mucho más fácil que antes. Y la realidad es que el 90% de las oportunidades laborales que tuve es todo porque me escribieron, porque me encontraron en las redes. Así que por eso es importante también, otra cosa que no me canso de decir es los contactos, rodearse con gente de la industria o colegas o gente que haga lo mismo que uno. Eso es súper importante también, además de enriquecedor, obviamente. Pero creo que son como los dos pilares más importantes, el tener una presencia online constante y rodearse de gente y ir a aprender todo el tiempo. Eso es lo que hace que eventualmente estas grandes empresas te encuentren. Hay personas que nos preguntan si has usado Procreate y qué piensas de él. Sí, me gusta un montón, es genial. No me siento cómoda haciendo ilustraciones finales en Procreate. Me gusta más cuando estoy viajando o algo así, para bocetar como relajado, cosas mías. Nunca hago cosas de trabajo en Procreate porque no puedo. Estoy como muy acostumbrada al Photoshop y a trabajar en una PC, que eso es como lo más importante para mi trabajo. Entonces, incluso aunque haga algo en Procreate, siempre termino pasándolo a Photoshop y a terminar de retocarlo. Hay gente que puede trabajar perfectamente y que hace todo en Procreate, pero a mí me cuesta bastante.
Bueno, ahora tengo un boceto más o menos entendible. Lo que hago es volver a bajar la opacidad y empezar a hacer la tinta final. Para la tinta final, sigo usando el mismo pincel, tal vez bajo un poco el grosor. Y lo importante de este paso, que es bastante tedioso y yo suelo obsesionarme mucho con la tinta, porque es muy normal eso de que nos guste el boceto, pero no nos guste cómo queda la tinta, porque en este pasaje siempre se suele perder un poco de la naturalidad y de la fluidez del boceto. Entonces, para que no pase eso, la única forma es como concentrarse un montón e ir yendo y viniendo entre el boceto y la tinta para tratar de no perder absolutamente nada de lo que uno había hecho en el boceto. Entonces, por eso es como un poco tedioso, es la parte que menos me gusta, porque quiero que salga igual que el boceto, o mejor, obviamente, como el boceto es una guía, pero siempre, si la tinta es mejor, mucho mejor, obviamente. Entonces, nada, es como la parte un poco más aburrida, pero que la tengo que hacer sí o sí, porque por más que no me guste mucho esta etapa, mis dibujos tienen un montón de línea. No soy de los artistas que pintan sin línea. Me encantaría poder hacerlo, pero dependo un montón de la línea y siento que es como la parte más expresiva de mi dibujo. Es como mi herramienta más expresiva, entonces tengo que usar la línea un montón. Y nos preguntaban hace rato qué consejos tenías para el line art, ya que tus obras siempre tienen mucho line art. ¿Tienes algún consejo para quienes lo buscan mejorar su técnica? Sí. A mí personalmente no me interesa ser prolija. Hay gente que hace una sola línea y listo. Yo no, es absolutamente imposible. Yo tengo que ir construyendo la línea. Por eso a veces mi línea es como media peluda, nunca es como súper, súper limpia. Pero personalmente no me importa. Me interesa más que se note como natural y una línea viva a que sea totalmente prolija. No es de mi interés, pero si a alguien le gusta hacer líneas prolijas, obviamente está perfecto. Y lo que hago es ir entre la goma y la tinta, voy como construyendo un poco la línea, que está muy muy desprolijo, voy borrando, pero la idea es que sea como lo más dinámica y fluida posible. Y otra cosa que me gusta un montón es agregar diferentes grosores a la línea, eso también la convierte muy... la hacen mucho más rica, que es, por ejemplo acá, yo tengo la pierna, y en esta parte, la parte del muslo, que es como la parte donde se está, ya sea que está sentada o apoyada, lo que sea, me gusta como agregar, para eso agrando un poco el pincel, me gusta agregar un poco más de peso en la línea. Y yo sé que es complicado explicar dónde uno decide agregar esa línea, pero básicamente es quizás donde la luz no pega. Por ejemplo, abajo del cuello siempre agrego un poco de negro, en el brazo, en la parte de abajo. En esta línea donde el torso está en contacto con el brazo, también, como las líneas de contacto, generalmente las hago como un poco más oscuras. ¿Algún consejo para los dobleces de la ropa con el line art? Les preguntan. Sí, eso es más de observación y práctica. Siempre lo que yo hago, al menos, es... no soy ninguna experta en esto, lo único que hago es
esto hay que observar, la realidad es esta, hay que observar cómo se comporta la ropa, pero sabemos que, por ejemplo, abajo en la axila siempre se forma alguna que otra arruga, en la pollera, por ejemplo, ella está sentada, lo importante es seguir como la profundidad de la pierna, entonces la pollera no voy a hacer una línea recta, sino que voy a hacer una línea que acompañe la forma tridimensional de la pierna. Y lo mismo con las arrugas. Si quiero hacer arrugas, sabemos que cuando alguien se sienta se le forma arrugas en la parte de la pelvis y acompañar también el movimiento. Y a veces si uno no quiere que la ropa esté tan pegada al cuerpo, lo único que hace es como agregar un poco de como de volumen y rayitas y cosas así. Pero sí, la realidad es observar un montón. Y una cosa que me gusta mucho hacer también, como para generar volumen, esto de que mi línea no es prolija, a veces hago rayitas que agregan como un poquito de sombra y como de algo interesante pasando por ahí. Esto de que, por ejemplo, una cosa es hacer esto, por ejemplo, que es un ojo, un poco deforme, y otra cosa es ir construyendo de a poco la línea, agregar rayitas, tal vez como el zócalo este del ojo, también agregar como rayitas acá, y la ceja un poco más de rayitas, es como, está bien si a alguien le gusta ser más prolijo, pero a mí personalmente prefiero como esto, que siento que tiene un poco más de vida. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar a la tinta final que ya tengo preparada, que va a estar un poco mejor que lo que estoy haciendo ahora. Lo voy a abrir. Y acá está la tinta terminada, que la hice con más tiempo, obviamente, un poco más tranquila y salió un poco mejor. Pero básicamente la idea era la misma. La composición sigue siendo la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a pintar este dibujo. Lo primero que hago es crear una capa por debajo de... Esta es mi capa con las líneas. Creo una nueva capa por debajo de las líneas. Y vuelvo a la parte de las líneas y lo que hago es, con la varita mágica, hago clic en cualquier parte que no sea adentro del dibujo y se selecciona. También hago clic acá adentro. Esto funciona solamente si nuestras líneas están perfectamente cerradas. Si no están cerradas, tal vez se complica un poco más, pero igual no es problema. Lo que hago, esto simplemente lo hago para agilizar un poco el proceso. Lo que hago es, voy a selección, invertir. Entonces, en vez de estar seleccionando el fondo, ahora tenemos seleccionada la figura. Voy a seleccionar, selección, modificar, contraer, y siempre lo contraigo por 2 píxeles, entonces la selección se achicó un poco. Vuelvo a mi capa que había creado por debajo y elijo cualquier color, no importa, y lo relleno. Y ya tengo la forma dibujada, la forma bloqueada, perdón, del dibujo. Y esto es lo que pasa cuando las líneas no están completamente cerradas. Lo que hago es simplemente agarrar el lazo y voy a mano a seleccionar de vuelta y lo pinto. Y a veces tengo que acomodar un poco si algo no quedó muy prolijo o esto, por ejemplo, no tiene que estar pintado, lo borro. Pero básicamente ya tengo
la base de los colores. Lo que hago después, muy importante, es en la parte de las capas, aprieto este iconito de acá, y lo que hago es bloquearlo. Y cuando lo bloqueo, no importa lo que haga, el color nunca se va a salir como de esta forma que tengo. Y eso me ayuda un montón para agilizar mucho más el proceso. Entonces, ahora, no soy tampoco de usar muchas capas, siempre uso muy, muy, muy pocas capas. Trato de hacer casi todo en la misma, siempre tengo una para la línea, otra capa para la base de colores y otra capa para las sombras. Nada más, a veces sí agrego un par de detalles, pero generalmente no. Lo que hago es elegir un color de piel. Lo relleno. Y voy, una herramienta que me gusta usar un montón es la herramienta del gradient. Siempre la pongo en 35%, en 50% por ahí. Y lo que hace el gradient es generar como gradients que le agregan como profundidad al dibujo. Entonces, las dos cosas que uso más cuando pinto es el lazo, la herramienta del lazo, y el gradient. Entonces, voy seleccionando partes con el lazo y cambio el gradient y voy pintando. Siempre me gusta empezar por la piel porque es como la base de todo. Y todo lo que viene después está como por encima de la piel. Entonces siempre empiezo por ahí. Agrego un poco de color. Difumino un poco con el dedito a veces. Cuando quedan líneas muy bruscas. Después voy con el pincel. El mismo de siempre. Y hago algún que otro detalle. Y después cambio de color y voy rellenando a mano las diferentes partes. Rete, nos preguntan si tienes alguna herramienta o fuente de inspiración para los colores. ¿Cómo es que trabajas las paletas de colores de tu trabajo? Eso es algo que uno va como incorporando con el tiempo. Generalmente uno va como construyendo su paleta de color favorita. A mí personalmente, también otro truco es manejarse con colores complementarios. Eso nunca falla. Azul, naranja, verde, rojo, violeta y amarillo. Eso siempre hacen como que los colores vibren entre sí y es como una buena fórmula para usar colores. Y la realidad es que nunca tengo 100% planeado nada de lo que voy a hacer. Mi elección de colores es bastante intuitiva. Es jugar un poco y ver qué va quedando bien y qué no. Otra cosa que me gusta mucho hacer es esta herramienta en ajustes, corrección selectiva. Es lo mejor del mundo, la amo, no puedo vivir sin esta opción de Photoshop. Ahora no se va a notar mucho porque no tengo muchos colores en el dibujo, pero básicamente lo que hace es seleccionarte cada color, te selecciona los colores por tono. Y puedes, por ejemplo, en el azul. Y es muy sutil, uno lo puede ir cambiando. Ya les digo, esto es probar y ver qué queda mejor, qué les gusta.
Y otra cosa que hago, balance de color, eso también es una herramienta que está muy buena, que vas probando y van viendo qué les gusta más. Esto generalmente, esas herramientas las uso una vez que terminé de poner todos los colores y quiero como que parezcan más interesantes o ver qué puedo cambiar, qué puedo mejorar. Lo que hago es ir con esas herramientas y empezar a tocar. Una vez que tenga todo esto pintado, lo vamos a poder ver mejor. A todos aquellos en el chat que están pidiendo que por favor Gretel repita lo que acaba de hacer, no lo va a repetir porque es una clase nada más de una hora y media, pero lo van a poder volver a ver cuando se suba este video a la página de internet de Wacom Academy. Así que todo esto está grabado, van a poder regresar y ver la clase de nuevo. Otra cosa importante con los colores, me olvidé decir, es uno siempre tiende a, por ejemplo, ¿no? Tenemos azul, tenemos amarillo y verde, por ejemplo. Uno siempre tiende, cuando quiere sombrear colores, siempre tiende a, lo primero que nos viene a la cabeza es negro para las sombras y blanco para la luz, que no está mal, pero por ejemplo, hagámoslo, tengo azul. Si lo quiero ensombrecer, voy hasta el negro, entonces agarro como un azul más oscuro. Tengo amarillo, quiero ensombrecer y voy para el negro. Y el verde, también un verde más oscuro. Esto no está mal, pero lo que yo les aconsejo, y es algo que queda un poco mejor, es cambiar el tono de la sombra. No, nunca oscurecer con negro. Si yo tengo azul, en vez de ir a un azul más oscuro, voy a cambiar de tono y voy a ir a un violeta, por ejemplo. Y se sigue leyendo como sombra. En el amarillo es el ejemplo que más se nota. No voy a ir a un amarillo más oscuro, voy a ir a un naranja. Y se sigue leyendo, tal vez es un naranja muy oscuro. Pero se sigue leyendo como sombra. Y el verde se puede sombrear tranquilamente con un azul, por ejemplo. Entonces, ninguna de las, o sea, la forma anterior no está mal, pero si pueden ver, el amarillo pareciera que vibra un montón más. Como que los colores son más ricos y juegan más en el ojo de uno, ¿no? Así que eso les aconsejo, nunca sombrear con negro, sino ir cambiando el tono. Por ejemplo, si queremos hacer brillos en el verde, en vez de ir a un verde más claro, vamos directamente a un amarillo, más o menos, amarillo verdoso. En el amarillo sí podemos ir un poco más para el blanco porque no quedan muchas opciones. Y acá, por ejemplo, en vez de ir a un azul más claro, lo que hago es ir directamente como a un turquesa. Y como que los colores se ven un poco mejor. Espero que se haya entendido. Es algo que tampoco me canso de decir, como nunca sombrear con negro. Gretel, ¿cómo le haces para combatir el bloqueo creativo cuando sucede? Imagino que sí sucede, hasta los mejores artistas lo viven. Nos preguntan muchas personas, ¿cómo lo combates tú?
Sí, es absolutamente normal. Por supuesto que a todos les pasa. La realidad es que, a menos que sea por trabajo, que tenga una entrega muy importante y tenga que entregar sí o sí, me suelo obligar a dibujar, porque obviamente tengo que llegar a la entrega. Pero si no es así y no me siento con ganas de dibujar o me siento bloqueada, la realidad es que nunca me obligo a dibujar si no quiero dibujar o si estoy bloqueada. Porque si estoy bloqueada significa que como que algo está pasando, entonces como mejor relajarse o ver una película o buscar inspiración por otro lado. Nunca eso de obligarse a dibujar, porque generalmente no vas, al menos a mí me pasa, no va a salir bien nada de lo que hago si me obligo a dibujar. Creo que como tengo que sentirme con ganas para dibujar y que salga bien. Entonces, sí, estoy bloqueada, trato de no estresarme mucho y simplemente hacer otras cosas, y sé que tarde o temprano alguna idea va a caer. Obviamente que podemos hacer cosas como para incentivar que aparezcan ideas, y por supuesto que ver a tus artistas favoritos es algo que me ayuda un montón. ¿Qué más? Tengo una carpeta, por ejemplo, donde me voy guardando imágenes que me inspiran. Tengo una carpeta que es como material de referencia y otra que es material de inspiración. Y es como la carpeta que recurro cada vez que tal vez no tengo mucha idea de qué dibujar o qué voy a hacer. Siempre algo encuentro ahí que me inspira. Cuéntanos cómo te podemos buscar en Instagram. Ya les conté a muchas personas por Q&A, pero en el chat también están preguntando. Compártenos tus cuentas para saber cómo te podemos encontrar, para que la gente del chat se identifique. Sí, lo voy a escribir porque va a ser más fácil. Estoy en Instagram como Gret Luzki. Gret Luzki. Y básicamente ahí hay un link donde van a poder ir a todas mis redes sociales. Estoy en Twitter también, y que también me encuentran como Gret Luzki. Mi website, si quieren ver las cosas con mejor calidad, es gretelluzki.com. Y sí, estoy como en varias redes sociales, trato de estar un poco al día con todas, pero es bastante trabajo. Así que Instagram es la que más uso. Le recuerdo a toda la gente que Gretel está trabajando en Photoshop. Han preguntado mucho. Gretel, no, le pregunté hace rato qué otro programa recomienda, pero como ella siempre ha trabajado en Photoshop, es el que ella recomienda. No ha trabajado en Clip Studio. Así que, bueno, ya contesté varias de las preguntas que se han repetido como 20 veces, pero quiero que sepan que ella es muy fan de Photoshop. A todos los del chat, compartan su Instagram y síganse. Es lo bonito de la comunidad Wacom, que estos eventos nos conectan unos a otros y podemos acercarnos todos a través del arte. ¿Escuchas música o tomas café o tienes algún tipo de ritual al trabajar, Grete? Café no me gusta para nada. Tomo té a veces y escucho música, sí, pero si me preguntan qué música escucho, es como música muy rara, en el sentido de que me gusta un poco de todo. Me gusta un poco la música indie, folk, todo eso es como mi jam. Y no mucho más que eso. Es escuchar música. A veces no siento ganas de escuchar nada. También me gusta trabajar en silencio completo.
Y creo que nada más. También hay muchas preguntas sobre consejos que puedas tener para armar un buen portafolio, Gretel. ¿Tienes algún consejo o algún tipo de tip para aquellos que están escogiendo piezas para su portafolio? Sí. Lo más importante es, primero y principal, que no sea muy largo. Tienen que ser entre 10 y 15 hojas en lo posible. El portfolio debería ser la colección de tus mejores piezas. Entonces, nunca hay que poner cosas por poner como para rellenar simplemente. Como, no, yo creo que tiene que ser una elección deliberada y pensada, bien pensada. También es importante incluir cosas que uno quiera que la gente lo contraten por eso. Por ejemplo, si no te gusta dibujar fondos, idealmente te diría no incluir muchos fondos. Es importante demostrar que uno es capaz de dibujar varias cosas. Como es importante para el cliente, que saber que esta persona es como versátil y puede ingeniárselas bien en varios aspectos. Pero incluso si también es importante que si no nos gusta hacer ciertas cosas, no incorporarlas mucho y tal vez enfocarse en los puntos fuertes de uno. Por ejemplo, mi punto fuerte es tal vez el diseño de personajes y no tanto los fondos. Soy bastante mala con los fondos. Esa es una de las cosas que más me está costando haciendo cómics, que en los cómics no te queda otra que saber hacer de todo. Entonces es como un gran, es como una gran lección por ese lado. Pero sí, es incluir las mejores piezas que uno tenga, no meter por meter, tratar de, si uno quiere mandar para un estudio de animación, por ejemplo, tratar de tener piezas de desarrollo visual, de diseño de personajes, props, por ejemplo. Props son como los elementos que aparecen en una serie, o por ejemplo, este mouse, si estuviese en una serie, sería un prop. Y los artistas de desarrollo visual se tienen que encargar de diseñar este mouse y ver cómo se vería, cómo sería este mouse en la estética de esa serie. No sé si se entiende. Pero sí. Sí, entiendo. Ok. Después, ¿qué más? Sí, es un portfolio destinado a diseño de personajes, tal vez tener varios personajes, incluir expresiones. Las expresiones es algo que me gusta mucho dibujar. Y otra cosa que es importante incluir, no importa para qué sea el portfolio, es me sale en inglés, modelo vivo, dibujos de live drawing, que es básicamente modelo vivo. Es algo que aconsejo un montón hacer, esto de estudiar de la realidad. Y una cosa es es aprender de una imagen 2D, y otra cosa es ver cómo eso se ve en la vida real y poder apreciarlo en todos sus lados y en toda su forma. Eso es súper importante. Entonces, incluir estudios a la gente en un portfolio, sobre todo, no es tan importante el resultado final, sino el proceso. Todo, a la gente le interesa saber todo tu mecanismo y todo tu proceso creativo para llegar a esa imagen final. Entonces es más importante todo el proceso y toda tu exploratoria previa que el resultado final. Entonces siempre tratan de incluir estudios y bocetitos y exploratorias. Eso es súper importante. Natalia Herrera,
Perdón que se me ha pasado tu pregunta. Le voy a hacer la pregunta ya a Gretel. ¿Qué es lo más experimental que has hecho en tus dibujos, Gretel? Perdón, Eli, no te escuché. ¿Qué es lo más experimental que has hecho en tus dibujos? Experimental, como improvisando, digamos. Yo creo que estoy constantemente tratando de encontrar cosas nuevas. Siempre estoy tratando de... A mí personalmente me gusta mucho agregar texturas a mi trabajo, entonces siempre estoy tratando de encontrar formas nuevas de agregar textura para que... como para que se note que la pieza está hecha digitalmente, pero a la vez que tenga como... que no sea muy... muy como distante, no sé cómo explicarlo, pero traer un poco de como de lo lindo del arte tradicional también, el papel y la textura, y como me encanta mezclar ambas técnicas, entonces en ese lado experimento bastante y es como les decía, mi proceso de verdad es como muy muy intuitivo. La mayor parte del tiempo no sé qué estoy haciendo. Siempre es jugar y ver qué se siente bien y qué queda mejor. Y e ir probando. Nos preguntan sobre la textura. ¿Nos vas a mostrar al rato cómo haces eso? Sí. Sí, lo primero que hago, las cosas que más hago para agregar textura es... con los pinceles, sobre todo. Ahora sí voy a cambiar el fondo. Vamos a cambiarlo por algún fondo. Me gusta que se sienta como medio más plástico, por así decirlo, como... Tengo como un par de pinceles, realmente me encantaría decirles dónde los saqué, pero no me acuerdo. Son pinceles de varios artistas que iban poniendo sus pinceles. Sé que en un momento Loish había compartido sus pinceles, así que tengo algunos de ella. Otros artistas que comparten sus pinceles gratis. Y mi novio se da mucha maña creando pinceles. Yo soy malísima creando pinceles, nunca creo mis pinceles. Entonces mi novio a veces crea algunos pinceles y si me gustan se los robo. Pero sí, es el tema de la textura para mí es como agregar ruido. Me gusta como usar el lazo y usar como pinceles texturados, que hay un montón que pueden encontrar y que todo el mundo hace pinceles texturados. Y otra cosa que me gusta hacer un montón, que ahora no está final, pero no importa, lo voy a hacer para mostrarles. Voy a filtro. No. Voy a filtro. Ruido, agregar ruido. No sé si lo ven, pero se crea como una especie de ruido en el dibujo, que uno puede subirlo, 40, que es un montón, o hacerlo muy sutil, como un 2%. Sé que parece que no se ve nada, pero créanme que agrega un montón a esto que les digo de sentirlo como, no sé, como más rough, no sé qué es, pero me gusta. Lo que siempre agrego de 6% a 9%. Y esto recuerden que lo hago sobre la pieza terminada, no lo hago ahora. Una vez que está todo terminado, le agrego este ruido. Está todo terminado y acoplado, digamos, le agrego como esa capa de ruido, que genera como una textura que me gusta un montón. Que parece que no se ve, pero créanme que se ve. Y el tema de las texturas también
es algo mucho que agrego para el final. Primero me enfoco en terminar de agregar todos los colores bases. De hecho, estoy un poco lenta. Vamos a pasar a las sombras. Le agrego todos los colores base, pinto todas las sombras, hago todos los brillitos, y una vez que tengo todo eso, la base, digamos, ahí digo como, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo hacerlo más lindo? Y ahí empiezo a experimentar con un montón de cosas. Pruebo diferentes luces y efectos y cosas. Para la sombra, lo que hago. Un método muy fácil para hacer sombras, para quienes tienen, les cuesta elegir colores, todo eso, en este método que hago para hacer sombras, no hay que elegir ningún color, hay que elegir una sola. Entonces creamos una nueva capa, yo lo que hago es apretar Ctrl-Alt-G, que lo que hace es crear una clipping mask que solo afecta a la capa que está abajo, no sé si ven esta flechita que hay acá. Entonces, es lo mismo que bloquear la forma que hicimos antes con el candado, pero es mejor porque es una nueva capa. Entonces, te da como más libertad de hacer cosas nuevas. Entonces, esta capa lo que voy a hacer es setearla en multiplicar. Y voy a elegir un color. Pueden elegir el color que quieran. Acá los invito a experimentar todo lo que quieran. El color que casi siempre elijo, obviamente que depende de la atmósfera y si en tu dibujo es de día, si es de noche. Yo voy a usar algo bastante genérico. Voy a hacer una luz bastante normal. Siempre elijo un violeta clarito. Un lila. Este color. Y con ese color voy a hacer todas las sombras. Voy a volver a mi pincel normal. Tal vez lo puedo oscurecer un poco. Oye, Gretel, ¿y tú tienes un canal de YouTube? ¿Das clases o enseñas ese tipo de tips en tu canal? Trato de compartir lo más posible mi forma de proceso. La realidad es que no doy clases, no me considero muy buena enseñando, pero sí me gusta compartir lo más que pueda mi proceso de trabajo en mi Instagram también. En mi YouTube van a poder encontrar videos, timelapse digitales, también hago sesiones de acuarela y tradicional. Y un par de veces hice videos de Q&A que están en inglés, perdón. Tengo que incorporar los subtítulos en español o algo. Pero sí, ahí pueden ver un poco de mi proceso de trabajo también. Hace rato me preguntaban si tuviste que aprender inglés para trabajar en animación y tener más éxito en tus comisiones y así. Es algo que realmente recomiendo. En mi trayectoria personal fue súper importante hacer como no el pasaje, pero empezar a incorporar, no quedarme solo en el español, sino incorporar el hablar inglés, porque eso atrae a más gente, por supuesto, y es re importante para mí. No hay que ser un genio en inglés para nada, simplemente, además, hoy en día tenemos traductor Google, que funciona bastante bien, y lo recomiendo. Incorporar tal vez el texto en los dos idiomas para poder llegar a más gente, ¿no? Y de vuelta, yo no soy una experta en inglés para nada, estoy aprendiendo sobre la marcha. Recién este año me animé a hacer videos en YouTube hablando un poco en inglés, pero me pongo muy, muy, muy nerviosa y yo sé que es difícil, pero escribirlo es mucho más fácil, entonces lo recomiendo. Pues quiero que sepas que mucha gente en el chat y gente que te está viendo también por Facebook no está de acuerdo contigo. Creemos que eres muy buena maestra y explicas muy bien todo y deberías hacer muchos más videos en tu idioma porque hay mucha gente de Latinoamérica que quiere aprender de ti. Gracias. Sí, la realidad es que esto creo que es
mi segundo workshop que doy en toda mi vida. No, como no estoy acostumbrada, sé que mucha gente me pregunta si doy clases y todo eso. Por el momento no es algo que está como en mis planes, pero esto de hacer workshops, quién sabe, tal vez le agarro el gustito. Porque me gusta un montón compartir el proceso, sé que me gusta ver a mis artistas favoritos trabajar y que compartan todos sus secretos, así que sé lo valioso que eso es y me gusta tal vez dar eso para otra persona, como poder brindar eso yo misma, es muy lindo. ¿Qué plataformas como artista, para aquellos que quieren hacerse dar a conocer en tu experiencia, Gretel, cuál plataformas de medios sociales recomiendas para mostrar tu arte? Tú lo haces en varias, pero para alguien que está comenzando, ¿cuál recomendarías que se enfocaran más? La que más recomiendo, creo que es porque también está de moda, Instagram. Yo sé que últimamente Instagram está un poco complicado por el tema del algoritmo y esas cosas. Yo personalmente aconsejo no darle mucha bola a eso, como tratar de, como, hay gente que se angustia demasiado por el tema del algoritmo y todo eso. Lo que de verdad aconsejo es hacer arte, crear y subirlo a la red que uno se sienta cómodo. Eso sí, hay gente, por ejemplo, que es muy fan de Twitter. Yo con Twitter recién ahora me estoy acostumbrando un poco. No sé por qué tal vez no me siento muy cómoda en Twitter, pero hay gente que la prefiere y le encanta y tal vez Instagram no les gusta. Yo aconsejo Instagram porque hay mucha gente en Instagram. Últimamente TikTok también está teniendo como mucha llegada. Me hice un TikTok hace muy poco y la verdad creció rapidísimo. Nada que ver con Instagram. En Instagram estuve años y años para llegar a tener una audiencia un poco grande. Y me sorprendió lo rápido que uno crece en TikTok. No sé, son las mañas de cada red social. Yo creo que lo importante es no enfocarse mucho en eso y simplemente crear cosas y subirlo a donde sea, pero subirlo es muy importante, mostrarse y poner el arte de uno ahí afuera. Yo les puedo decir que yo, como social media manager de una compañía que busca arte, siempre uso Instagram también, y también redes como DeviantArt o ArtStation, Behance, son lugares donde siempre busco y encuentro muy, muy buen talento. Les recomiendo que también. Nos quedan 10 minutos en el webinar. Voy a hacer un round de Q&A mientras, así medio rapidón, mientras le pones los últimos detalles a tu ilustración que está quedando preciosa. Gracias. ¿Cómo le haces para saber cómo cobrar en tus comisiones? Nos preguntan. ¿Tienes algún consejo para hacer eso? Sí, cuando abrí comisiones por primera vez, lo que hice fue investigar artistas que sentía que dibujaban similar a mí, como que estábamos más o menos al mismo nivel, y ver cuánto cobraban ellos. La realidad es esa, yo sé que es muy difícil ponerle un precio a nuestro trabajo, eso de siempre tendemos a disminuir un montón, el valor,
todo el mundo lo hizo en un momento, incluso la persona que crean que la tiene más clara, seguramente le sigue dando un montón de pudor hablar de dinero y de ponerle en valor al trabajo. Es súper normal. Lo importante es nunca desmerecer nuestro trabajo y ponerle un valor que nos sirva, ¿no? Que más allá de como es, si es mucho o poco lo que sea, tiene que ser un número que a uno le sirva, que esté como en correlación con varios artistas, que uno sienta que haga lo mismo que uno, y siempre tener en cuenta que siempre va a haber gente que va a querer pedirte una comisión, y va a haber gente que no va a querer pagar esa plata por una comisión de uno. La realidad es que hay gente para todo, eso es lo bueno, y siempre vamos a encontrar a alguien que sienta que nuestro trabajo merece la plata que sea que le hayamos puesto. Así que nada, mi consejo es ese, no desmerecer nuestro trabajo y ponerle el valor que nos sirva. Y no sentirse mal porque no viene nadie o nadie nos pide una función. Como todo su momento llega. Creo eso. Gretel, ¿qué opinas de páginas de internet como o servicios como Fiverr, que muchos artistas usan para encontrar trabajo? ¿Has escuchado de Fiverr? Y si... No, para nada. Ok. La pregunta llegó de Facebook, así que no, todavía no le llega a Gretel nada de Fiverr, pero sí hay una página de internet donde muchos artistas consiguen comisiones rápidas, algunas no muy bien, pero es como que trabajo seguro en Fiverr, y hay mucha controversia sobre si lo recomiendan o no. Es un lugar donde definitivamente van a encontrar trabajo, pero no siempre buenas comisiones. Claro, es un tema eso, porque también hay que tener en cuenta que hay como un estándar de la industria, y si nosotros tratamos a bajar nuestros precios, como que acostumbras a la gente que por poca plata pueden tener arte, o como se crea como esa conducta de ir a buscar como lo más barato, y eso perjudica como al la totalidad de la comunidad, ¿no? Creo que como que uno no solo está respetando su propio trabajo, sino el de los demás y el de la industria. ¿Qué necesitarías para entrar a un estudio de animación, Gretel? ¿Qué se necesita? ¿Qué habilidades crees que son necesarias para Lo más importante creo que es esto de versatilidad, poder hacer un poco de todo, depende obviamente a qué uno está aspirando, ¿no? Y a qué clase de estudio está entrando, o para qué proyecto en particular. En el estudio que yo estuve, fui mucho diseñadora, no, ¿cómo es? Hice desarrollo visual, entonces, para varios proyectos, entonces como que requería que en algún momento sepa hacer fondos, que en otro momento haga color keys, por ejemplo. Entonces es importante tener un poco de conocimiento de todo, pero yo creo que lo más importante es tener una base sólida de dibujo y poder demostrar que uno se las puede ingeniar bien para resolver diferentes desafíos y obviamente... disposición para trabajar en equipo y esas cosas es súper importante en un estudio de animación, porque no es solo el trabajo de uno, sino que se está haciendo un trabajo en equipo y hay como varios departamentos que están trabajando en el mismo proyecto, y nada, hay que saber trabajar en equipo. ¿Alguna vez dudaste, Gretel, de poder vivir del arte? ¿Alguna vez dudé? ¿Dudar era la palabra?
¿Y alguna vez dudaste de ser capaz de vivir del arte? Sí, por supuesto. Cuando terminé la secundaria, me acuerdo que estaba decidiendo si estudiar veterinaria o dibujar, básicamente. Pero era todo muy incierto. Sé que hay un momento que de nuestras vidas que es todo muy incierto y uno se pregunta si puede o no vivir de esto. Y es como confuso qué oportunidades laborales hay. Sé que eso es confuso porque yo estuve ahí. Y la realidad es que dije como, me gusta dibujar, no quiero que eso quede simplemente como un hobby, algo que haga con mis tiempos libres, quiero como animarme y ver si puedo hacer esto como para vivir de esto. Y uno nunca sabe, ¿no?, qué va a pasar en el futuro, pero estoy muy segura que si uno hace lo que le gusta hacer y sigue como insistiendo y sigue como apasionado por eso, las oportunidades llegan y creo que uno siempre termina en buen puerto. Por más que parezca raro o muy ambiguo, siento que uno siempre termina en buen puerto haciendo lo que le gusta. Pues bueno, amigos, hay muchísimas preguntas para Gretel que no vamos a poder contestar, pero afortunadamente sí pudimos ver casi culminada ya su obra. Este webinar ya está por culminar, llevamos una hora y media picando y viendo a Gretel trabajar y debemos de cerrar la sesión para prepararnos para la siguiente porque el Wacom Academy es una ronda del día completo. Ya tuvimos una muy amena mañanita donde yo estoy es temprano, no sé dónde están ustedes, pero una muy grata mañana con Gretel. Le agradezco muchísimo por pasar este tiempo con nosotros, mostrándonos a grandes rasgos cómo es su progreso creativo. Síganla en Instagram, por favor, para que vean más de su trabajo. Y también quédense sintonizados a Wacom Academy porque tenemos muchísimas cosas que mostrarles el día de hoy. Yo voy a compartir aquí mi pantalla una última vez si puedo. Ay, creo que no estoy pudiendo. Para nuevamente agradecerle a nuestros patrocinadores hacer posible Wacom Academy, hacer posible este bello festival. E invitarlos nuevamente a participar en Wacom Atrévete, a todos los artistas amateurs. Que quieran compartir con Wacom y con los maestros de Wacom Academy su arte. Atrévanse a mostrar las mejores partes de su trabajo. No importa, no tiene que ser digital. Y a ti, Gretel, un abrazo gigante. Te agradecemos muchísimo y te invitamos también a que te quedes sintonizada viendo más Wacom Academy y que sigas enseñando porque tienes una técnica preciosa de trabajo y una actitud muy linda al explicar. A todos, gracias chicos por acompañarnos. Nos seguimos viendo más tarde. Hasta luego a todos. Muchas gracias Wacom y a todo el equipo por haberme invitado. La pasé muy bien. Muchas gracias a todos por sumarse. Y no pude terminar el dibujo, pero lo voy a seguir amasando y después lo voy a publicar. Ojalá les haya servido si se fueron de acá aprendiendo al menos una cosa nueva. Yo ya estoy feliz. Y muchas, muchas gracias por todo, a todos. A ti, Gretel, gracias. Buenos días a todos. Nos vemos más tarde. Adiós.